Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Dios compasivo y misericordioso, rico en gestos de ternura, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? Hasta 7 veces. Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que le debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir este servidor, encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que le debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara lo que le debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Qué fácil es olvidar la ternura y sobre todo esa misericordia de Dios que nos liberó de nuestras culpas. Todas las deudas fueron saldadas por Cristo aquel Viernes Santo en la cruz. Tantas veces hemos sido, cada uno de nosotros, misericordiados. Sin embargo, qué rápido olvidamos la ternura y la compasión de Dios. De lo contrario, nunca incurriríamos en esos gestos mezquinos de apretar el cuello a aquellos que nos deben tan poco. Que el Señor nos regale un corazón compasivo, nos regale una memoria muy frágil, para no retener con rencores ni pequeñeces lo que los hermanos nos hayan hecho. Especialmente en este tiempo de conversión, pidamos ese don a lo alto por medio de Jesucristo el Señor. Él, que es el rostro más compasivo que Dios tuvo para manifestar al mundo. A Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga y les acompañe siempre el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.